alcaldía. La empresa prefiere tener locales cerrados hoy día y no entregar entregar beneficios a los trabajadores. Hoy día está perdiendo 140 millones diarios. Llevamos 4 días de huelga y con un día de venta de los locales donde están los trabajadores de esta federación, la empresa tiene para cerrar este conflicto. No queremos que nos siga haciendo un planteamiento público. Que venga para acá y dé la cara, se siente y nos traiga propuestas concretas. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día de gerencia de Unimar. Y hasta bueno que los incompetentes que son, hoy día están y son parte de una colusión, y nos niegan beneficios. Esa es la rabia, la molestia que tienen los trabajadores. Vamos a seguir continuando en esta huelga que es indefinida y que los trabajadores están sumamente...